экзотика в полном разгаре. Автомобили участников на главной трассе сменяют друг друга с неимоверной скоростью. Сейчас за моей спиной выступают автодрифтеры. Oscar por aquí. The guy with the big cojones. Hey, ¿qué pasa, Bess? ¿Cómo estás? Call me Boss, don't call me Bess. Vale, Sebas, dime, ¿qué necesitas? So anyway, we said, why don't I make a video? Hostia, tío, tengo mucho lío ahora mismo, ¿eh? Tengo un mogollón de curro. ¿Qué pasa si digo que no? I'm going to break your leg. And I go, and it's over and out. I don't believe in an eye for an eye. Oh no, because Boss believes in an eye for two eyes. Or better yet, an vale, eye vale. For two. ¿De quién quieres el vídeo? About Ramon Deckers. Venga, va. ¿Te animas a hacer la intro? With an unbelievable record of 190 wins, 20 losses and no draws. 95 of his wins came by way of knockout. He holds 7 world championship belts in different weight classes and organizations. Ramon, the Diamond Decker! Woo! Man! Tailandia está de moda. Y no lo digo por las incesantes fotos en Instagram. Aquí está mi Instagram, por cierto. El ascenso de las MMA ha popularizado aún más el Muay Thai como uno de los estilos de golpeo más efectivos del mundo. Internet también ha ayudado a que los pocos extranjeros que antes se dirigían a Tailandia para entrenar se convirtieran en miles. En la actualidad, los gimnasios tailandeses están llenos de extranjeros, desde luchadores profesionales hasta personas que quieren perder unos kilos, youtubers de canales de artes marciales, turísticos, del mundo del fitness, todos y cada uno de ellos protagonizan sus propios montajes de entrenamiento. Pero no hace tanto tiempo, las cosas no eran así. En los años 80 del pasado siglo, llegó una generación de deportistas que se atrevió a romper las fronteras y a desafiar a algunos de los luchadores más temibles del mundo, en su casa. Hoy honramos a todos estos pioneros, pero especialmente a uno de ellos. Hi, I'm Ramon Deckers. I hope you like this video. And this is the story of my life. Push. Nace el 4 de septiembre de 1969 en Breda, Holanda. Empezó a aprender artes marciales a los 10 años, estudiando judo por unos meses. Luego cambia al boxeo, deporte que practica aproximadamente un año. Todo internet dice que empezó con 12 años, y es lo que más cuadra por las fechas de combates, tiempo de entreno y tal. Pero en esta entrevista él mismo dice que empezó con 10. When I was 10, I did for one year boxing, just normal boxing. Poco después conoce el kickboxing, de la mano de Cor Hemmers, en su gimnasio de Breda, quedando prendado del estilo para el resto de su vida y decidido a entrenar sin descanso. La madre de Deckers le acompañaba al gimnasio e iba a buscarlo al final del entrenamiento. Hemmers y ella entablaron una relación y terminaron casándose, por lo que este, además de su entrenador, se convirtió en su padrastro. Hemmers rápidamente se da cuenta del tremendo potencial que tiene el chaval y en unos pocos meses lo tiene preparado para pelear. Como dato curioso, a lo largo de su carrera como preparador, Hemmers también ha entrenado a otros campeones del mundo, tanto en kick como en MMA. Deckers deja de lado el oficio en el que se había formado, la panadería y algunos trabajos menores que tenía para poder costearse los entrenamientos y se dedica por entero a luchar. Pelea por primera vez a los 14 años y a los 16 debuta como profesional, ganando con un espectacular KO contra un boxeador más veterano. Y hace ¡pum! 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 Por ese entonces pesaba 55 kilos, pero su brutal golpeo, rápido y efectivo, le lleva a conseguir un KO tras otro, ganando fama de noqueador. En los comienzos de su carrera, su manager fue el mismo del legendario Rob Kaman, quien llegó a ser 9 veces campeón del mundo de kickboxing y Muay Thai, y conocido como Mr. Low Kick por sus devastadoras patadas bajas. Ambos luchadores se convirtieron en muy buenos amigos. A menudo entrenaban juntos y Kaman solía estar en la primera fila de muchos combates de Deckers, siendo apodados por los fans como el dúo holandés. Holanda. Gana su primer título a los 18 años, el campeonato neerlandés de 1987, con un espectacular knockout de una patada alta. Y pelea tras pelea sigue ampliando su lista de victorias. Un año después se proclama campeón europeo del peso pluma, NKBB, contra Kevin Morris, al que derrotó en una decisión unánime. Hacia finales de 1988, se enfrenta a Gilbert Balatin, del respetado gimnasio Chakuriki, en Ámsterdam. Deckers pierde por decisión después de ser superado por Balatin.
Este combate desencadenó el comienzo de una gran rivalidad entre los dos luchadores. Pelearon dos veces más y ambos se reparten las victorias. Un año después, se hace con el Campeonato de Europa, EMTA, peleando contra el entonces campeón Richard Nam de Francia. Dekkers ganó por nocaut en el quinto asalto. El año siguiente, el holandés gana un gran número de peleas antes de derrotar a Mung Kordum Sit Sin Chan por el título mundial de los pesos ligeros IMTA. Y poco a poco, le va llegando el momento de enfrentarse a los más grandes luchadores del mundo en su disciplina, los tailandeses. En Ámsterdam se enfrenta al campeón del Lumpin, el estadio más importante de Tailandia, algo así como el Madison Square Garden del Muay Thai, al Namp Namphon Nongki Pau Yut. Y después de 5 saltos, gana por decisión y se hace con el título mundial de peso welter, IMF, título que posteriormente defiende en dos ocasiones. Así que sí, doble campeón del mundo. Los dos luchadores se reunirían de nuevo 2 meses más tarde para la revancha en el mítico Lumpin Stadium, en Bangkok, Tailandia. Pero entre medias, Dekkers lucha contra el Cherry Sorwanich, conocido como Tiburón Negro, de la edad de oro del Muay Thai y famoso por sus rodillazos, noqueándolo con su tremendo gancho de izquierda en el primer asalto. Y ojo, Cherry fue campeón del mundo y era el número uno del Lumpin Stadium en ese momento, con 3 defensas del título, así que no es moco de pavo. Viaja a Tailandia para la revancha contra Namphon. Para Dekkers es la primera vez que pelea en suelo tailandés, con el asfixiante calor y con nuevas reglas, ya que en Europa los golpes con los codos no estaban permitidos. Ambos luchadores deciden probarse y se lanzan todo tipo de golpes, entrando en los intercambios sin miedo y llegando hasta el quinto asalto en un combate espectacular. Pero el holandés pierde por decisión. Ese mismo año regresa a Tailandia para enfrentarse a Isara Sakrerin por el título de peso ligero del Lumpin Stadium. Aunque Dekkers había trabajado y mejorado sus golpes con los codos, el tailandés se lanzaba al clinch en cuanto las cosas se complicaban. Y se lleva la victoria por decisión. También se enfrenta al legendario Superlek Sor Esarn, muy conocido por la potencia de sus puños, y perdiendo por decisión. Dekkers lo pasaba muy mal en sus primeros combates en Tailandia, sufría muchas derrotas, y el diferente sistema de puntuación lo sacaba de quicio. A pesar de las derrotas, las lesiones o las puntuaciones, supo ganarse el respeto de los Nak Muay, o luchadores tailandeses, y del público, que lo adoraba por su coraje y su espíritu de lucha, demostrando que era capaz de superar cualquier adversidad. Según Dekkers, en Tailandia es muy difícil ganar a no ser que noquees a tu oponente. Me ha ocurrido en muchas peleas. Allí, perder a los puntos es normal, puede ser muy frustrante. Pero Dekkers aseguraba que eso le servía para motivarse, para pelear aún más fuerte, sabiendo que si noqueaba al rival, no habría dudas. A finales de 1990 pelea contra Bun Chai y Saeg Tienol Sor Sungrot en Japón, esperando un trato más parecido a lo que estaba acostumbrado en Europa. Pero pierde ambas peleas por decisión, con bastante polémica, sobre todo en la primera. Pero vamos, ¿qué pierde? Dekkers pelea contra un luchador legendario tras otro, como Sombat Sor Zanikul, Saeg Tienoi Sor Rungrot, we'll be right back.
siendo uno de los luchadores más populares de su época, conocido por su estilo de lucha agresivo, campeón del mundo del Lumpin Stadium y del Rajadamern Stadium, enfrentándose en dos ocasiones y perdiendo ambas por decisión. Ah, y con el sobrenombre más turbio del momento, Deadly Kisser, ya que tenía la costumbre de besar a sus rivales una vez los noqueaba. Si bien perdió 3 de sus 5 peleas en Lumpin, se suele decir que fue el primer extranjero en vencer a luchadores tailandeses en su propio territorio. Pero... No lo sé, Rick, parece falso. El primero no fue, y me vais a permitir una microhistoria. En 1982, Master Toddy, sí, el mismo que unos años más tarde entrenaría a Gina Carano, ¿qué?, había finalizado su intervención en el rodaje de la película de James Bond, El hombre de la pistola de oro. Oh, por cierto, Deckers también se enfrentó a James Bond, venciendo por KO en el cuarto asalto. Sí, su rival era James Bond, literalmente. El IQ-verso se empieza a descontrolar. Master Toddy decide quedarse en Inglaterra una temporada. Allí, entre sus alumnos destaca Ronnie Green, que sí, fue uno de los primeros occidentales que se mudaron a Tailandia. Green entrenó allí durante un año enfrentándose y derrotando a luchadores tailandeses de primer nivel. He hablado. A Deckers le gustaba enfrentarse a nuevos desafíos y nunca decía que no a un combate. Como curiosidad, tuvo una pelea contra Den Muang Surin, bajo las reglas del boxeo occidental. Ya se habían visto las caras en Muay Thai, y pese a llevar los cascos y ser una pelea amateur, se dieron de todo menos cariño, con victoria para el tailandés. Pero bueno, era una pelea con reglas amateur. Sigo. Simultáneamente, tiene lugar una de las mayores rivalidades de todos los tiempos en el mundo del Muay Thai y del kickboxing. Ramon Deckers contra el múltiple campeón del Lumpin Stadium, Koban Lok Cha O Mae Saitong, la trituradora. Este hombre. Os pregunto, ¿qué puede haber algo más épico que un combate entre el diamante y la trituradora? Ya os lo contesto yo. 3 combates. ¿Qué pasa cuando la fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible? Deckers había derrotado poco antes a Sombatsor Thanikul por decisión en el mismísimo Lumpin Stadium, y la expectación era máxima. Tanto que en su primer encuentro, el 21 de abril de 1991, en París, fue retransmitida por toda Tailandia. Koban, al igual que Deckers, era conocido por sus devastadores golpes, particularmente sus puños. En su primer encuentro, Deckers intenta confundir a su rival, cambiando de guardia varias veces a lo largo de la pelea, para contrarrestar los ataques de Koban, que era zurdo. Pero la estrategia no funciona, y en el primer asalto es brutalmente golpeado con un gancho de izquierda. Y hace ¡boom! Digo, ya está aquí la guerra. Su segundo enfrentamiento tiene lugar en Bangkok, en el Lumpin Stadium. Fue televisado para Asia y Europa, viéndose en Tailandia como un evento de orgullo nacional. Esta vez, Deckers permanece en su guardia natural de diestro, golpeando en distancia muy corta, lanzando muchísimos golpes y fallando pocos. Lleva a Koban varias veces hacia las cuerdas, hasta obligar al árbitro a hacer una cuenta de protección. Y tras esto, se lanza a rematarlo con sus potentes puños. ¡Y hace ¡pum! Hasta que consigue tumbarle con un gancho. El único veredicto es venganza. Aquello fue una auténtica conmoción para los presentes, que se quedaron estupefactos y no podían creer lo que estaban presenciando. 15.000 personas en un estadio quedaron enmudecidas mientras el árbitro y el médico intentaban reanimar a Koban. No solo se vio una de las exhibiciones más brutales de Muay Thai en la historia. Un occidental acababa de derrotar a uno de los mejores luchadores, doble campeón del Lumpin, y era además la primera vez que alguien noqueaba a Koban, la trituradora. Para su tercera batalla, volverían a encontrarse nuevamente en el Lumpin, con un público absolutamente encendido. Los dos luchadores lo darían todo durante 5 asaltos. Ambos intercambiaron golpes como dos auténticos locos, decididos por fin a decidir esta rivalidad. Koban consigue derribar a Deckers en varias ocasiones, pero una y otra vez el holandés se levanta a por más. Porque es lo que un hombre hace. Aguanta todo lo que Koban le tira y finalmente se van a los puntos. El enfrentamiento termina entre abrazos y con ambos luchadores bailando el Wai Kru, danza tradicional de los luchadores tailandeses, que finalmente le otorgan la victoria a Koban. Como es natural, Deckers decide pasar página, aceptar la derrota y buscar otros rivales.
El cuarto combate se celebra en Francia, porque sí, fueron cuatro combates. Esta vez fue algo más táctica que las anteriores, con muchos más golpes a distancia y entrando menos al intercambio. Deckers usa mucho menos sus famosas combinaciones y lanza muchos menos ataques, pero mucho más precisos. Sobre todo, en los últimos asaltos, Deckers consigue meter golpes más limpios, casi siempre con los puños, y finalmente se lleva la pelea por decisión, a mi juicio, justamente merecida. El único veredicto es venganza. Bueno, más o menos. De sus cuatro combates, quedaron empatados una victoria por gancho de puño y una decisión para cada uno. ¿Qué pasa cuando la fuerza irresistible se encuentra con el objeto inamovible? Ambos ceden. Para la historia queda esta saga de batallas, calificada por muchos fans como una de las mejores de la historia. La rivalidad máxima entre dos hombres, que hace mejor a cada uno de ellos, y nos enseña a todos la admiración y el respeto por un rival, que no enemigo. Coban se retiraría años más tarde con, ojo, 270 combates, 250 victorias, y de estas, 90 por KO. Según Deckers, Coban fue el luchador más duro con el que se enfrentó en toda su carrera, y también su mejor pelea. Para Coban, Ramón Deckers fue el más grande de los luchadores extranjeros, porque muchas veces la medida que verdaderamente define tu grandeza no son tus fans, ni los medios que te siguen o los títulos que consigas, sino los rivales y las dificultades a las que te has enfrentado. Coban llegaría incluso a tener un gimnasio en Nueva York, que cerró sus puertas en el año 2020, formando nuevas generaciones de luchadores tanto en Estados Unidos como en su país natal. Finalmente, Tailandia se rinde ante Ramón Deckers. Coronado como uno de los mejores luchadores de la historia, es proclamado luchador del año y es el primer occidental en conseguir ese título. Y es que se puede ser campeón del mundo, se puede defender el título en muchas ocasiones, pero ir al templo del Muay Thai, pelear varias veces en un mes, enfrentarte a los mejores luchadores del momento en su casa, con sus reglas, y que los propios tailandeses te declaren luchador del año, es como... legendario. Además de la diferencia en los métodos de clasificación, Deckers también atribuía algunas de sus derrotas a sus muchas lesiones. Nunca rehuía una pelea, y luchaba con los mejores peleadores que competían en Tailandia. Y claro, eso le llevaba a pelear constantemente con lesiones, agravando unas y generando otras nuevas. Deckers llegó a tener más de 20 combates en un mismo año, teniendo solo 2 semanas entre peleas para descansar y entrenar. Se daban casos como que peleaba un sábado en Tailandia, y el fin de semana tenía una nueva pelea en Francia. Como resultado de las múltiples lesiones y fracturas, el pie y la pierna derecha del atleta estaban destrozados. Se sometió, ojo, a 6 operaciones y los médicos le tuvieron que anclar el tobillo a la pierna, advirtiéndole sobre los peligros de seguir compitiendo, asegurándole que si volvía a romper la pierna, tendrían que amputársela. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pierna, piqui. Hay que amputar. Como es normal, decidió dejar el deporte y dedicarse a la vida contemplativa. Comenzó a entrenar y a pelear de zurdo, usando su pierna izquierda para golpear y protegiendo así un poco la maltrecha, aunque el cambio le duraba poco, y a los pocos minutos de la pelea volvía a usar su estilo habitual. Su entrenador y padrastro decía que nunca se quejaba durante la pelea. Volvía a su esquina y simplemente decía, me he roto la mano. Y seguía como si nada. Never complained during a fight, like when he broke a foot or a hand, he wouldn't complain. He wouldn't even tell his corner that he broke something. One time, he reset his own shoulder in the 1 minute break between rounds and did what Mel Gibson did in the movie Lethal Weapon. But I already said it. That was just a movie. This was for real. Deckers afirmaba que, a pesar de todas las dificultades, si tuviese que volver a elegir su vida, no cambiaría nada en su decisión y seguiría el mismo camino. Solo reduciendo la frecuencia de las peleas para poder así extender su carrera deportiva durante varios años más. Continúa con su inacabable lista de peleas. Se enfrenta al campeón francés Joël César en Francia por 2 veces en un mes, ganando ambas por nocaut. ¡Hoy ya está aquí la guerra! Y la esperada revancha contra Superlek Sor Esarn, que pierde por decisión tras otros 5 asaltos demoledores. Entre estas batallas, porque Deckers no paraba, gana el campeonato del mundo de la WMTA y continúa enfrentándose a todo lo que se le pone por delante. Luchadores como Joe Prestia en 2 ocasiones, Ri Tichai, Thor Chalermchai, Mehet Kaya y Héctor Peña, también sufriría algunas derrotas, dejando para la posteridad estas increíbles imágenes.
En 1995 gana el campeonato del mundo de la WMTA, esta vez en peso welter, y en noviembre de 1996, pasando completamente por encima a Hassan Khashrioui, aunque no puede noquearlo, para ganar el mundial WPKL, Super World Championship en peso welter, nuevamente título que defendió en dos ocasiones. ¡Bien hecho! Dekkers era ya famoso en todo el mundo, al menos todo lo famoso que un luchador podía ser en su época, apareciendo constantemente en las revistas especializadas. En un evento llamado The Night of No Mercy, consigue finalmente vencer a uno de sus mayores rivales, el Deadly Kisser. Was there a lot of kissing in that fight, Ramon? Yeah, I gave him one kiss in round four. Al principio de este vídeo, el gran Bas Rutten, su calvidad número uno, presentaba un combate. Este combate se dio el 18 de marzo del 2001 y es el combate de despedida de Ramon Dekkers contra Marino de Florin en Rotterdam. La leyenda se despide terminando la pelea en el cuarto round con uno de sus famosos ganchos de izquierda. Al terminar, Dekkers permanece en el centro del ring con los miembros de su equipo, Golden Glory y Rob Kaman, que como recordáis, era uno de sus mejores amigos, y 9 veces campeón del mundo. Baja hasta el cuadrilátero, con una antorcha dorada en honor a su compañero, que a su vez la pasa a cada miembro del equipo, mientras en las pantallas del estadio se muestran clips de sus victorias. Sí, ese grandote que veis ahí es Alistair Overeem. Tras este homenaje, Dekkers se mantiene ocupado entrenando a sus dos equipos, equipo Dekkers y Golden Glory, haciendo un scouting en busca de nuevos luchadores e impartiendo seminarios por todo el mundo. 4 años después y de modo inesperado, Dekkers firma un contrato con K1 para luchar bajo reglas de MMA. Acepta para pelear con unos pocos días de aviso y se enfrenta al luchador con las mejores entradas en un ring que se hayan visto, Genki Sudo. Que en ese momento tenía un récord de MMA, 11-2-1. Como era de esperar, Dekkers es sometido por un heel hook. La próxima batalla que se organiza para Dekkers ya se celebraría de acuerdo con las reglas de K1. El oponente era Duan Ludwig. Unos días antes de la pelea, Dekkers se rompe un ligamento del hombro derecho y a pesar de solo poder usar el brazo izquierdo, gana la pelea por decisión. Su último combate fue contra Mes, en el K1 World Grand Prix 2006, en Ámsterdam. Después de que ambos luchadores sufrieron una caída en el segundo asalto, fue Mes quien obtuvo la victoria por decisión, e inmediatamente después de la pelea, Dekkers anunció su retiro definitivo, esta vez. De contacto desde su retiro, en especial el Muay Thai y el kickboxing. Estaba muy emocionado en su nueva etapa profesional. Desde la cercanía, seguía involucrado en sus gimnasios y en la búsqueda de nuevos talentos para el deporte. Incansable, como siempre. Un verdadero guerrero, el mejor de los Muay Farang,
o luchadores extranjeros. Algunos de los luchadores a los que se enfrentó ya eran mitos del Muay Thai en Tailandia, y aunque nunca ganó un cinturón del Lumpin Stadium, los tailandeses le honraron con el respeto que pocos peleadores occidentales han disfrutado nunca. En las celebraciones del 85 aniversario del Rey de Tailandia, en el 2012, Dekkers recibió un premio de la Familia Real de Tailandia por sus servicios a este deporte y por su contribución al crecimiento del Muay Thai. También fue nombrado embajador de todos los combatientes extranjeros en Tailandia. Los que le conocieron dicen que era una persona sencilla, agradable con todo el mundo y modesto. Eso es bueno. Pero que cuando sonaba la campana, solo pensaba en arrancarte la cabeza. Eso es malo. Tan solo dos meses después, el 27 de febrero del 2013, con 43 años, Dekkers escribiría un último tuit, dedicado a la pasión de su vida. ¡Qué emocionante se ve el futuro para el kickboxing! Glory Londres, Glory Estambul, Glory Milán. Refiriéndose a los próximos eventos en los que su equipo iba a participar. Tras esto, sale a dar una vuelta en bicicleta por su Breda natal. Atravesando un túnel, se sintió mal y se desplomó repentinamente. Unos transeúntes que pasaban por allí lo socorrieron antes de que los servicios de emergencia consiguiesen llegar e intentasen reanimarlo. Desgraciadamente, no lo lograron. Como establecieron los médicos, la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los foros de kickboxing de todo el mundo. La reacción y las palabras de condolencia de luchadores como Alistair Overeem, entre otros, nos hicieron esperar en redes sociales. Asimismo, amantes del Muay Thai de los diferentes rincones del planeta inundaban la red con sus mensajes de apoyo a la familia e infinidad de elogios hacia el que muchos califican como el campeón más grande que jamás haya existido. La prensa mundial se hizo eco de la tragedia. Familiares y amigos despidieron a Dekkers en su funeral en el cementerio de Thuilen. El cortejo fúnebre fue acompañado por decenas de miembros del Motorbike Club de Satudara, mientras por la ciudad sobrevolaba un avión con la pancarta que decía: "El diamante por siempre, descansa en paz". Dekkers peleó entre 220 y 224 combates según distintas fuentes, con 186 victorias, 95 de ellas por KO, 35 derrotas y 2 empates. En la lista de victorias puras de MMA se queda con menos uno, la única que ha tenido y la única que ha perdido, junto a Mark Hunt, el super samoano. Y CM Punk obviamente nunca peleó en UFC, pero aún así, la empresa con sede en Las Vegas también le ha querido homenajear, poniendo su nombre a uno de sus salones de conferencias. Pero en la lista de victorias puras de kickboxing se queda en segundo lugar, hasta ahora solo por debajo de Boakap Banchamek. A la fecha de 27 de febrero del 2023 se cumplen 10 años que nos ha dejado, y como pequeño homenaje a este enorme campeón, el Icuverso le abre las puertas a Ramón Dekkers, como él abrió la puerta a los occidentales en el camino del guerrero tailandés, para que más luchadores extranjeros se entrenaran y compitieran en la cuna del Muay Thai. Al mismo tiempo, abrió la mente de muchos tailandeses para, finalmente, aceptar más luchadores no nativos entre los suyos. Dekkers compitió contra leyendas tailandesas en igualdad de condiciones, en su arte, en su terreno y con sus reglas, ganándose el respeto y la admiración tanto de los guerreros como del público tailandés. Inspiró a toda una nueva generación de luchadores extranjeros de Muay Thai, allanando el camino para aquellos que han viajado y siguen viajando a Tailandia para hacerse un nombre en el deporte. Todos, desde John Wei Parr, 10 veces campeón del mundo del Muay Thai, Damien Trainor, doble campeón mundial, Liam Harrison, con 8 títulos mundiales, Bas Rutten, 3 veces campeón de Pancrase y campeón del peso pesado de UFC, citan a Dekkers como una de sus mayores influencias e inspiraciones. Dejó este mundo muy pronto, pero sus logros, su inspiración, su contribución al deporte y a las artes marciales perdurarán, porque un diamante es para siempre. Godspeed, Ramon. We will meet again when my time is up here on this crazy planet. Whoop!